tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor. Hoy celebramos la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, que es la primera iglesia en dignidad en el mundo, la primera entre todas las iglesias del mundo entero. Ella es ahí la que lleva el honor, la precedencia. Es la catedral del Papa, en donde pertenece el Papa y donde debe dar sus conferencias todas. Que los papas hace muchos siglos se pasaron al Vaticano, pero sigue siendo San Juan de Letrán la primera. Y esa catedral fue consagrada hace muchísimos años. O sea, fue bendecida de una manera especial con santo óleo, santo crisma. Unas ceremonias preciosas. Esa consagración de esa basílica nos recuerda a la consagración de nuestro cuerpo. ¿Por qué tiene tantas ceremonias la consagración de una iglesia? Porque ahí está Dios, ahí vive Dios. Si eso es sabiendo que ahí vive Dios y que está físicamente, está el Santísimo Sacramento, en nosotros Dios vive, está realmente presente. Cuando el alma pide perdón de todos sus pecados, no tiene ningún pecado, somos el templo donde Dios vive. Por eso San Pablo dice, ustedes es el cuerpo donde vive Dios. Y por eso en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos dice, no vivan de acuerdo con las reglas de este mundo, vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos ser. Y dice, le ruego por la misericordia de Dios que entreguen sus cuerpos como una ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Les pido que entreguen sus cuerpos como una ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Es entregar el cuerpo como una ofrenda viva, no muerta, viva, consagrada y agradable, que en el cuerpo Dios se goce de vivir. Un cuerpo que no tenga pecado, ahí Dios se goza en vivir y estar. Pero el cuerpo es para la alabanza y la gloria de Dios. El cuerpo no es el placer sexual, el cuerpo es para el Señor. Por todas partes esas enseñanzas sobre el cuerpo es lo más hermoso que puede existir, que podemos tener. Ojalá que esta fiesta de la consagración del templo de San Juan de Letrán, como la primera iglesia del mundo, la más importante, nos recuerde nuestro cuerpo, que somos templo donde Dios vive, donde Dios se deleita en vivir, donde Dios se complace en estar. ¿Por qué? Porque así ha querido Él. Quiere vivir en nosotros, estar en nosotros y guiarnos a nosotros. Padre, que las llagas y la sangre de Jesús nos bendigan. Te bendigan y si somos bendecidos con las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga. Y cuando pienses en tu cuerpo, piensa en la hermosura que es el templo tuyo donde Dios vive. Que María nos interceda por este pensamiento que tengamos con frecuencia. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermano. Para ya no pecar.